El secretario general del Sindicato de Taxistas de Tulum, Tiburones del Caribe, Elías Arcegrero Ordóñez, dijo que la construcción del Tren Maya solo les está trayendo retrasos a la hora de circular por las carreteras. Quejas del turismo que pierden sus vuelos. En cuanto a la creación de nuevos sindicatos y las plataformas de servicio como Uber, dijo que la competencia es buena y los hace ser mejores. Esperamos que nos traiga mucho beneficio. Hoy por hoy no es un beneficio porque la carretera de la Riviera Maya se vuelve un caos, ¿no? Y hablamos por los trabajos que están haciendo, se limita el tráfico, se vuelve muy lento, muy, muy despacio. Sí tenemos queja de los usuarios, de los turistas que han perdido vuelos. Y pues sí, realmente ahí debe de implementarse una estrategia de una manera que esto fluya, sea dinámico, porque sí, se vuelve un embotellamiento y te tardas hasta una hora ahí enfrascado en el tema del tráfico. Sigue ahí en los juzgados, en las salas, ¿no? Entonces estamos nosotros esperando ahí en el tema. No hay un caso cerrado, pero vemos con optimismo que hoy por hoy se ha hecho valer la ley, y la ley pues es clara, ¿no? Quien quiera prestar este servicio, no nos oponemos a las plataformas, pero tiene que ser conforme lo establece la ley, que es a través de una concesión o es un servicio concesionado. ¿Es buena la competencia? Es buena, es sana, esto nos insta a nosotros, nos obliga a mejorar. Hemos exhortado ahí a los diferentes secretarios generales en el estado, ¿no? que implementen medidas, estrategias y mejoren el servicio hacia el usuario. No tenemos esos datos, pero bueno, yo creo que hay que esperar qué va a pasar. Nosotros no tenemos esos datos, estamos esforzándonos para trabajar, para ser mejores, y yo creo que ya esto le corresponde no a nosotros, no a las autoridades, pero obviamente a nosotros esforzarnos por ser mejores. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.